Ahí le puedo asegurar que me gusta hasta a mí, ¿eh? Balón que viene tomando Peña. Quiere atacar Torque pasando Peña en la mitad del campo. Juega para Mireles, Mireles y para Allende. La viene tomando Allende. Quiere escapar de Sonino y le recupera Sonino. Sonino para Jonathan Rodríguez. Levanta la cabeza el volante tricolor jugando con Fagundes. La baja de pecho. Pone quinta. Peligro. Le puede pegar. ¡Tiro! ¡Gol! ¡El bombardero! ¡Gol! ¡Bomba va, Fagundes! ¡Bomba va el bombardero Fagundes! ¡Pim, pum, pam! ¡Leña para el carbón! ¡Ay, mamita querida! ¡Agárrame que me caigo! ¡Qué golazo que metiste, Franco! ¡Una carrera y una patriada notable! ¡Del número 32! ¡El 32 es el dinero y vaya si vale este gol! Un zapatazo de 30 metros de pierna derecha al ángulo superior derecho del portero Chiriaglini. Franco Fagundes marca la apertura del score. Bomba va al bombardero. Nacional 1, Torque 0. Pim pum pam, leña para el carbón. Fútbol Centenario. Tremendo disparo de Fagundes, una pelota que baja de pecho, de espaldas a Orihuela, gira con el balón orientado, avanza unos 3-4 metros y cuando ve el espacio se llenó el empeine del pie derecho y la colgó en el ángulo superior derecho de Tinaglini. Inatajable para el guardameta, tremendo disparo y el conjunto tricolor a los 27 minutos encuentra la apertura del marcador. Fagundes vio la oportunidad, no solamente en el gol, vio la oportunidad. No está Ramírez, no está Gigliotti, esta es la mía, dijo el pibe, y la primera que tuvo la mandó a guardar. Gran jugada de Fagundes, la mandó a guardar como decía el comentarista, pero la verdad, ¿quién se anima ahora a sacar a Fagundes? Cuando ninguno de los dos delanteros hacían goles, viene este pibe que estaba tapado, hizo un gol, un gran gol del campeonato, la verdad, difícil de sacarlo a Fagundes ahora. Veo que se mueve el banco del Montevideo City Torque, voy a apoyarme ya al Mateo que me diga quiénes van a ingresar, pero primero voy a ir con el tiro de esquina, con la pelota el player Ceja. Va a venir el envío, la pide Arizmendi, la pide Orihuela, la pide también allí el jugador Guerrero, viene a centro, marca Sonino, el balón le queda a Sendra, la meta al área, le queda a Siri, quiere pegarle, pero marca Sonino, la tira larga. Ahora sí, Mateo, dígame, ¿quiénes van a ingresar en Torque, por favor? Los jugadores que van a ingresar son el número 16, José Álvarez, y el número 10, Darío Pereira. Darío Pereira y Álvarez van a ingresar, vamos a ver quiénes se retiran. Intenta atacar Torque, con la pelota el chileno Allende, mete una bola al área, la busca Arizmendi y va a cabecear. Está el Mama, va a tirar, rebotó, empató, ¡gol! ¡Gol el Mama! ¡Gol de Torque! ¡Gol el Mama Arizmendi! Con experiencia, pechándole el área, metiendo pechera, el fondo de la ciudad el que se equivoca, y exactamente a los 13 minutos con 50, la inexorable ley del ex, el jugador Diego Arizmendi, el Mama, un error grosero en el fondo tricolor que lo aprovecha el stopper de Torque, increíblemente se empata el partido, mira lo que son las cosas, che, Montevideo City Torque 1, Nacional 1, ¡pim, pum, pam! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! Diego Arizmendi cumple con la inexorable ley del ex. ¡Qué asistencia le dio el Pumita Rodríguez! De pecho le bajó la pelota dentro del área al número 8 de Torque, que primero falló en su disparo. El rebote le vuelve a quedar servido al capitán del conjunto ciudadano y en la segunda la manda al fondo de las piolas. Pero qué endeble que es la última línea de Nacional. Flojo Coelho, flojo Marichal, pero lo del Puma Rodríguez es inentendible. Le bajó la pelota de pecho a Diego Arizmendi. Con la asistencia que le dio el Puma Rodríguez, el Mama la manda al fondo de las piolas. Torque había crecido en la parte complementaria, es un equipo diferente al que jugó en los primeros 45 minutos y creo que el empate le calza bien al partido. En el momento justo apareció el Mama Arizmendi, ¿no? Cuando Nacional dominaba el partido, pero Torque era un poquito más, quería buscar el gol. Increíble el error en defensa de Nacional, qué fácil le entra a Nacional con dos toques, el Puma Rodríguez se lo dejó solo para que la ley del ex, el Mama Arizmendi, sin festejar, hace el gol y ahora sí, Nacional tiene que salir en búsqueda del triunfo, porque si no, se le termina el campeonato.